Hola, soy la señorita Gaby. Bienvenidos a nuestra hora de cuentos. Ahora vamos a leer Un amigo de veras maravilloso, escrito por Suzanne Bloom. Y mira, es un oso polar y un pato y van a ser amigos. ¡Wow! Vamos a empezar. ¡Wow! Mira, el pato es muy pequeño en comparación con el oso polar. Y está caminando arriba del oso polar, arriba de su piel. Su piel se parece como zacate, así es de grande. ¡Wow! ¡Wow! El pato caminó de atrás del oso polar hasta su cabeza. Quiere decir que está muy grande. A ver, el pato le está preguntando, ¿qué haces? ¿Estás leyendo? Y sí, se ve que está leyendo un libro el oso polar. A mí me gusta leer, dice el pato. ¡Le quitó el libro! Y el oso polar se ve enojado o feliz. Creo que se ve un poco enojado. ¿Quieres oír cómo leo? Dice el pato. Yo creo que sí se enojó el oso polar porque le quitó su libro y él estaba leyendo. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estás escribiendo? Sí, se ve que el oso polar está escribiendo en una libreta porque le quitó el libro al pato y ahora se está entreteniendo en otra manera, pero lo sigue molestando el pato. A mí me gusta escribir, dice el pato. Eso le dijo antes de quitarle el libro al oso polar. ¿Crees que le va a quitar su libreta? Vamos a ver. ¿Quieres ver cómo escribo? Dice el pato. El oso polar se ve muy molestado. A ver, ahora dice el pato. ¿Y ahora qué estás haciendo? ¿Estás pensando? Y sí, se ve que el oso polar está pensando. Quizás está pensando, ay, qué pato tan enfadoso, ¿verdad? Pensar me da hambre. ¿Tú tienes hambre? Pienso que voy a hacer algo de comer. Ah, bueno, al menos ya se va a ir y el oso polar puede descansar. A ver, ¿qué está haciendo el oso polar? Ah, está escribiendo en su libreta otra vez. ¿Y ahora qué viene a hacer el pato? El pato dice, ya estoy de regreso, traje un bocadillo. Le trajo comida al oso polar. Ay, pobre oso polar, ya está muy enfadado. Tiene su cabeza abajo de la libreta y el pato ni se da cuenta. Le está diciendo, escribí una nota, te la leeré. A ver, ¿qué le escribió en su nota el pato al oso polar? Dice, quiero ser tu amigo, de veras, lo quiero. Tú eres mi amigo maravilloso. ¡Ay, qué bonita nota! Es enfadoso, pero es muy buen amigo o quiere ser el amigo del oso polar. ¡Ay, lo hizo llorar! Y mira, se está limpiando las lágrimas con la cobija que trajo el pato para el bocadillo. ¡Qué chistoso! Muchas gracias. Yo también quiero ser tu amigo. De veras lo quiero. Aww. ¡Ay, qué chistoso! Le dio un abrazo muy grande el oso polar al pato. A ver, le está diciendo, tú eres mi amigo maravilloso. De veras, mi amigo maravilloso. Aww, se están dando un abrazo. Aunque el pato está muy chiquito, apenas lo puedes ver. El oso polar es tan grande, un amigo pequeño y un amigo grande y alto. Ah, y mira, al fin el oso polar se ve feliz. El pato no le está enfadando porque son amigos y al fin se están comiendo un bocadillo juntos. Ay, qué bonita amistad. Bueno, ya se acabó nuestro cuento de hoy. Asegúrense de ver los preguntas y las actividades que hemos publicado con este video. Hasta luego. Adiós.